señor. Yo en realidad diría que sí, que trabajando así podríamos llegar a entregarla. No, no podríamos, no. Yo no puedo fallarle otra vez a Mercedes Leiva. Bueno, señor, no se ponga nervioso. Después le sube la presión. No me importa un pito que me suba la presión. Esa entrega hay que hacerla sí o sí. Perdón, jefe, ¿no? Pero si es por lo de la Leiva, no se caliente. ¿Por qué no me voy a calentar? Porque el cheque que le dio no tiene fondo. No sé, fíjese. ¿Qué? Le traigo un tecito, señor. No, no, un whisky, un whisky. Le traigo mejor un whisky. Levante, con cuidado. ¡Ay, ay! ¡Ay, para el costado! ¡Ay, pero que son flojas estas chancletas! ¡Le voy a dar jugo de carne! ¡Ay, no, qué asco! ¡María! ¡Ay, María, esto pasa por acá! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Papá, le rey, sacacho! ¿Qué están haciendo? Angie se muda al cuarto con José, tía. ¡Cuidado ahí! ¡Vamos, arriba! ¡Cuidado el vidrio! ¡El jarrón de la abuela Carmen! Ay, no quiero ni pensar lo que va a decir tu padre cuando se entere. No te preocupes, tía. Igual ese jarrón de su papá siempre me parecieron un asco. Es increíble. ¿Te escribes cada aparato en tu correo sentimental? No son aparatos. Es gente con problemas sentimentales, precisamente. ¿Pero qué te voy a hablar a vos de estas cosas del corazón? Si vos en vez de corazón tenés un Bonex 89 ahí. Mira esta. Esta es de una mina que quiere apretar a un viejo viudo porque este no se quiere casar con él. Ah, sí. El hombre me envió la carta de la novia para que yo le aconseje qué cosa hacer. ¿Sabes a quién me hace acordar esto? Arturo. Ese sí que es otro viudo problemático. Buenas. Ah, maravilloso. Te traje con el pensamiento. Hablando de ropa. ¿Abierto? No, no está abierto. Ah, dame un whisky. Uh-huh. Ay, qué calor que hace acá, por Dios. Sí, se descompuso el aire acondicionado. ¿Qué hace, Félix? Sí, Arturito, disculpame, no lo tomes a mal, pero ¿sabes que no te veo nada bien? No serás otra víctima del estrés, ¿no? No, del estrés no, de los cheques voladores. ¿Sabes que la Leiva me sonó, no? ¿Te juro? ¿La Leiva? No, no puede ser esa persona. No, estás en un error. Estás en un error. ¿Qué error? ¿No? ¿Qué error? Si esas cosas pasan a cada minuto. En el banco se ve cada fato. Sí, realmente. A mí también me cuesta creerlo. Te juro que no sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? Sí. ¿No sabes qué hacer? Bueno, exacto. Yo tengo la solución para tus problemas, para que te desenchufes. ¿Te venís mañana a mi quinta? ¿Te comes un buen asado? ¿Te das un buen chapuzón a la pileta? ¿Traes a las chicas? Este ya se prendió. Sí. No sé qué hacer, te juro. No, te agradezco, pero tengo la cabeza en otro lado, en serio, realmente. No sé cómo resolver todo esto. ¿Te puedo usar el teléfono? Sí, me lo podés usar. ¿Eh? Che, no te dejes llevar por la bronca, ¿eh? No. Por favor, lo que tenés que tener es buena onda. No puede ser, tenés que estar en un error con esa persona. Desenchufate un poco. No sé cómo lo vamos a desenchufar a este. Le vamos a hacer una buena jodita. ¿Qué decís? No, nada, a ver qué más te escriben en tu cartita. ¿Sí? María, ¿qué es esto? El piso, señora. ¡No! Esto es una tonelada de suciedad justo donde estaba la cama. Ay, tía, no seas exagerada. ¿Quieres callarte? Mañana prepárese, ¿eh? Yo voy a venir a la tarde a enseñarle a limpiar. Usted manda, señora. Señorita. Es soltera. Basta, Flor. Ya lo sabe. Prepárese. Sí, señorita. Hasta mañana. Hasta mañana, señorita Norma. Adiós, chicas. Chao, tía. Chao, tía. María, ¿cómo te dejas tratar así? Claro, ella no es nadie para decirte esas cosas. Para mí, ¿qué me nefrega? Total, yo mañana a la tarde me voy de Franco. Bueno, por teléfono no pude explicarte cuál era mi problema, pero supongo que lo sabes. ¿Es algo personal? Muy personal. Entonces creo que lo sospecho. ¿Y qué me decís? Ah, no. A quien vino a hablarme sos vos. Y a mí me gustan los hombres decididos. Bueno, yo quería pedirte... ¿Qué? Que me expliques por qué el cheque que me diste no tenía fondos. Mira, María. No está como para irse un fin de semana a bucios. Mira, yo a este solamente lo puedo sacar a andar en cochecito. Para mí es un bebé.
mí el que me gusta es mi papá. A mí también. ¿Te gusta mi papá? No. No, mi papá me gusta. Ah, entonces pensás que mi papá es feo, ¿no? No, yo no dije eso. Menos mal. ¿Por qué no la dejan en paz a María? Todas las mujeres del mundo gustan de mi papá. Pero él no le da calcio a ninguna. Eso es lo que vos pensás. Papá no se va a casar nunca, nena. Ay, Angie, no necesita casarse. Si ahora las parejas se van a vivir juntas y listos. Está bien, mamá. Está bien. Pero me tendrías que haber avisado. Bueno, después hablamos. Después te llamo. Chao. Fue ella. Sacó toda la plata de la cuenta y no me avisó absolutamente nada. No sabes el alivio que siento. Ah, aunque te aclaro que yo nunca dudé de vos. Ya sé que no dudaste, pero es un papelón. Escúchame. Yo no me quedo tranquila hasta que no te pague hasta el último centavo. No, pero por favor, Mercedes, el lunes hablamos. Mira, ahora me voy a casa, me pego una ducha y me paso todo el fin de semana descansando. Sí, llamó Félix para invitarnos. Y dijo que no quería excusas por más problemas que tengas, ¿eh? Ah, está bien, ese problema ya lo solucioné. ¿Vamos entonces? Dale, papi, que este fin de semana no viene, Carlos, no quiero aburrirme. Bueno, está bien, vamos. ¡Dale, papá! Pero vamos mañana, ¿eh? Porque primero tengo que solucionar unos problemas en la oficina. ¡Papi! ¿Qué? Vamos a jugar al volei. ¿A dónde? ¡Acá! ¿Cómo dale, acá? Dale, 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 no, dale, se van a romper las cosas. No, 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 no quiero jugar a la bolota. Un beso. Beso, beso, bueno. Beso, yo con que ustedes tres, ¿eh? Sí. Acá está la red. Mira, y grande pa, y grande pa. Yo jugaba bien a esto, ¿eh? Se rompió el otro jarrón de la abuela Carmen. ¿Cómo el otro? Y sí, el único que quedaba. Ay, cuando se entere la tía Norma. Hablaba de mí. Hola, Normita. Hola, tía, ¿cómo estás? Vení, vení, pasá, sentate. Ay, gracias. Mira, la verdad que estoy muerta de cansancio y de calor, ¿eh? Senta. Pasé toda la tarde caminando. Ah. Pero por fin lo conseguí. ¿Qué cosa? Un jarrón igualito al de la abuela Carmen. Porque no sé si sabes que las chicas rompieron el otro esta tarde, ¿eh? Qué barbaridad estas chicas. Hola, Teito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y cómo crees que esté con este calor? ¿Con el aire acondicionado descompuesto? Sí, hace un calor realmente. No, por favor, no te saques nada, que vamos todos presos. No te culpo si te vas al boliche de enfrente con este calor. Ah, ¿pero qué te estoy diciendo? Claro, vos tenés interés en quedarte en este boliche. ¿Por Arturo? Sí. Por favor. ¿Sabes que ya ni me acuerdo que existe? Oh, mirá si te escucha que decís eso. No le gustaría nada, se sentiría muy mal. Hoy estuvo acá a la tarde y no anda bien. Está con estrés, con problemas. Qué raro, mira vos. Qué mala que sos, ¿eh? Haceme un favor. ¿Me cuidas un poquito el boliche que voy arriba a casa? Yo te lo cuido. Anda, tranquilo. Mirá, ¿qué es esto? Esto era un recuerdo de mi familia, Arturo. Que los chicas la hayan roto, bueno, vaya y pase, pero... Pero vos, Arturo... ¿Vos cómo pudiste? Norma, Norma, ya te expliqué, fue un accidente cuando hice... ¡Es que toda tu vida es un accidente! Norma, Norma, no te pongas así, Normita. Me llevó el otro. Pero no, escúchame, no, no... No le veo la gracia, ¿eh? Hola, ¿eh? Soy yo. No mereces que te llame. Pero... Teo me contó que estás tan estresado que... Bueno, no tendría que preocuparme, pero me preocupo. No, no es porque seas tonta. Algo debes sentir por mí. Odio tendría que sentir, pero no puedo. ¿Y qué es lo que sentís? Contame. Mira cómo se pone el sillón. Seguro que está hablando con una mujer. ¿Te parece? Y sí, ¿no ves la cara de baboso que pone? María, vení a ver lo que es un plato.
Dejen de espiar al patrón. María. ¿Qué es esto? Dame eso, piojito, que es de tu papá. ¡Espera! No, estaba en el bolsillo del saco. Dame. Para. Escuchen esto. Amor querido, te escribo porque ya no soporto vivir sin vos. Por favor, te pido que hables en tu casa para que se sepa de mi existencia y podamos concretar nuestra relación como vos lo prometiste. Firma tu monita. ¿Eso estaba en el bolsillo del saco de papá? Por última vez, me devuelven esa carta. María, esto es muy importante. No, no es importante. Es horrible. Y termina firmando tu monita. ¡Qué tarada! Bueno, pero ustedes no tienen ningún derecho, porque la carta es del papá. ¿Y él? ¿Tiene derecho a tener una novia a la que le prometió matrimonio y ni siquiera me lo dijo? Por lo menos a mí, que soy la mayor. ¿Y a mí? Que soy la del medio. Che, yo también soy hija. ¡Basta, chancletas! Me dan esa carta. Se acabó. María. Estaba ahí, don Arturo. Sí. ¿Cuándo comemos? Ahora, enseguida, yo subo arriba a colgar el saco y pongo la mesa y comemos. Está bien, espere, espere un poquito. Siempre me olvido los documentos en los sacos. Gracias. ¿Pasa algo, chicas? No, nada, papá. Parece que no tenés hambre. Sí, estoy un poco cansado. Muchos problemas, ¿no? Sí, bastantes. ¿De trabajo u otros? Sí, de trabajo, por supuesto. Que yo sepa que en casa no pasó nada, ¿no? Bueno, papi, alegrate. Total, mañana vamos a la quinta y podés jugar con Rita y conmigo toda la tarde. Sí, claro. ¿Querés ir acompañado a la quinta? Sí, claro. ¿Acompañado por quién? Voy acompañado por ustedes. Ella se refiere a otra clase de compañía. Claro. No, no quiero otra clase de compañía. Quiero desenchufarme un poco, nada más. Qué raritas que están ustedes hoy, Qué raritas que están ustedes hoy. Tendría que haber sido actor. A mí me pareció que decía la verdad. Claro. Y esa carta nosotras la soñamos. No, 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 acá hay algo. Ay, por Dios, que no sea esa vedette de Lola, no me la banco. ¿Qué vedette? Medio vedette y gracias. No, pero para mí no es esa, tiene que ser otra. Con tal que le gusten los chicos y los perros. Ay, salí, nena. ¿Te imaginas tener de madre una tipa que firma tu monita? Papá, ¿por qué no llamas a Luis y zafás de ir a la oficina? No, hija, tengo un par de asuntos que tengo que atender personalmente, pero no voy a tardar mucho. Vamos a llegar a cualquier hora. Sí, sí, es tempranísimo. Voy yo. ¡Hola! ¿Qué dice mi sobrina? ¿Bien? ¿Dónde vas? ¿Una quinta o una bailanta? ¿Qué tendrá el peticho? ¡Terminala! No te hagas el gracioso, ¿querés? ¡Tendrá el peticho! ¡Apurémonos! ¡Vamos a llegar tarde a la quinta! ¿Viste? Yo te lo dije, pa. Bueno. Buen día, don Teo. Aquí buen están día. Las camisas que me pidió que le planchara. Ay, María, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto le debo? Nada, deje nomás, deje. ¿Cómo deje nomás? Nada, después me... Bueno, me va a aceptar un regalito. Tome. Esta es una tarjeta por una consumición gratis para dos personas en mi boliche. Tome. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Teo. Yo en un lugar así, ¿qué los tiro? Dale, pa, corta con el laburo y vamos a la quinta, ¿sí?
Sí, papá, ¿qué es eso tan importante que tenés que hacer? Y ya te lo dije, negocios. ¡María! ¡María! ¿Qué pasó? ¿Se lastimó? Salió ahí, se explotó todo y salió humo. Yo creo que se debe haber cortado la luz. Pero qué barbaridad, ahora tengo que llamar al electricista. Pero arreglalo vos, pa, si vos sabés un montón de electricidad. No, yo lo único que sé es cambiar los tapones. Va, hagamos una cosa, ustedes váyanse con tío Teo que yo los alcanzo después, ¿eh? Un niñero voluntario. Qué barbaridad, bien. No hay nada que hacer, ¿eh? Seguramente alguno se puso a arreglar los tapones. Le puso un cable muy grueso, ¿eh? Y quemó toda la instalación. Yo se lo dije, don Arturo. No tiene que llamar a tu cita de cuarto. Y con toda la guita que tiene, es hora de cambiar la caja, ¿no? Me parece. Sí, Lando, pero le falta mucho, pues yo estoy medio apurado, o sea. Y tengo que encontrar la falla, don Arturo. Pero si usted quiere ir, vaya, no se preocupe, ¿eh? Total, yo me quedo acá con la señorita. Bueno, Luisa, ¿anotó todo? Sí, señor. Bueno, me voy corriendo porque primero tengo que pasar por el supermercado y después por casa a buscar el bolso. Bueno, vaya tranquilo. Y si se saca fotos, después las trae, ¿eh? Sí. Chao. ¡Ay! ¡Qué lindo! Acá estaba el asunto. ¿Ve? Ahora le pongo un cable más grueso y listo. Bueno. Qué suerte que lo encontró enseguida, ¿no? Sí, suerte para las dos. Porque ahora tengo toda la tarde libre. Decime, Nerita, ¿no querés prender electricidad conmigo? Para nada. Vos no sabés lo que te perdés. ¿Sabés qué dicen mis amigas? Que tengo los besos eléctricos. Pero mira vos. En algo nos parecemos. No me digas. ¿Sabes lo que dicen mis amigos? ¿Qué? Que lo que yo tengo eléctrica es la patada. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo se menea, cómo suena su cascabel. Si querés salimos juntas esta tarde. No, boba. No, yo te invito. Che, vos conocés una... un lugar que es una... un bar librería, se llama De Puño y Letra. ¿Ah, no? No, no importa. Igual te espero ahí. ¡Pará, no cortes! ¡Pará que te paso la dirección! Anota. Adelante, pasen. Bárbara, llegaron las visitas. Pasen. Ah, hola. Hola, Bárbara, ¿cómo te va? Pónganse cómodas, están en su casa. Hola, te presento a mis famosas sobrinas o ahijadas o como las quieras llamar. Hola. ¿Y papá? Bueno, está trabajando. Bueno, en realidad se quedó arreglando un problemita, pero cuando termine viene para acá. Esperemos. Me robaron el auto. Permiso. Buen día, oficial. Vengo a hacer una denuncia. Espere su turno, por favor. Si sos re tarde. Sí, ya es la una y papá no vino. No le habrá pasado algo con el auto, ¿no? O con la de la carta. Me resulta tan raro que nos haya mandado con el tío Teo. Bueno, el asado está listo. Sí, el asado sí, pero mi papá no está. Bueno, yo voy a venir los autos desde la parrilla. Lo esperamos un ratito y listo. ¿Esperarlo qué? No, de ninguna manera. No, mientras se pasa el asado, no. Yo prefiero un amigo ofendido y no un asado reseco. Anda trayendo las entrañitas que ya están. Me estoy muriendo de hambre. No sos tonto para elegir vos. No hay problema, lo combinamos con una empanadita. ¿Qué les parece? Ay, esa es una idea maravillosa, una empanadita. Comamos una empanadita, come. Siéntense, nada. ¿Qué quieres tomar? Cualquier cosa. Un juguito. Ay, pero ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, es por lo de mi viejo. Tenemos miedo que haya agarrado por mal camino. ¿Quién? ¿Tu papá? No, si tu papá vino como 10 veces, ya no te preocupes. Claro. ¡Ay, se va el auto!
¡Félix! ¡Félix! ¡Oh, no! ¡No me digas! ¡No, no! ¡Te quemaron la molleja! ¡No, no! ¡Escúchame! No era, papá. Era una rubia en un coche negro. ¿Mi ex mujer? Sí, y con un tipo. ¡Uy! Se nos arruinó el fin de semana. ¿Un par de librería? ¿Pero vos estás segura, che? Pero sí, ahí tenés la tarjeta. Rolando Taponi, electricista. No, ese es el plomo que vino a arreglar el cortocircuito. ¿Qué? ¿Tuviste un cortocircuito acá? Sí, con el electricista. Si no lo freno a tiempo, se le queman los cables. ¿Por qué no se sienta, señor? Porque me acaban de robar el auto. Porque estaba caminando. Si hubiera estado sentado adentro, seguro que no se lo robaban. ¿Puedo hacer una llamada? Bueno, pero que sea corta, ¿eh? Sí. Vamos. Allá vamos. Siempre se traba. No contesta nadie. Se ve que María ya salió. ¿Puedo hacer otra llamada? No, mejor que no, gracias. ¿A quién llamas? A la casa del señor Arturo. ¿No te dije que se olvidó las llaves? ¿Y qué problema hay? Se las das el lunes. Ay, pero no entendés nada. Él tiene que volver a la casa. Y si no tiene las llaves, ¿cómo entra? Bueno, hubiese vuelto a buscarlas, ¿no te parece? Ay, ¿si no sabe dónde se las olvidó? No, 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 no. Yo voy a ir a la casa y se las llevo. Y listo. ¿Y si no hay nadie, qué vas a hacer? Y bueno, entro y lo espero. Oíme, ¿vos estás segura que el trompa se olvidó las llaves? ¿O se las descuidaste a propósito por alguna cosa? ¡Qué mente podrida que tenés! ¿Qué tenés en esa cabecita? Ah. Mira, la mía no sé. Pero a vos se te escapan los ratones por las orejas. ¿Cómo que vine a hacer acá? Escuchame un poquito. ¡Cállate! Me parece que tengo más derecho que vos, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vos te olvidás que te quedaste con el departamento? ¡Aprendeme un poco! ¡Andate! ¡Esperá en el coche! Yo me quedé con el departamento. ¿Sí? ¿Y vos no te quedaste con el auto, eh? ¿Ahora me vas a comparar un auto con un departamento? ¿Pero qué estás diciendo? ¡Por supuesto! ¿O no sabés la posilga que me dejaste, sí? Chicos, por favor, ¿por qué no se van a discutir en privado, eh? ¿A mí me lo preguntás? Preguntáselo al conventillero de tu amigo. ¡Oh, conventillero! A mí me llama conventillero. ¿Por qué no te acordás bien de la pensión donde te saqué? Haceme el favor, por favor. ¿A mí me sacaste? A la que habrás sacado de la pensión es a la loca esa que trajiste a mi casa. Claro, ¿eh? Claro, porque vos te lucís con el delincuente ese que trajiste. Vamos afuera. ¿Imaginas si la que escribió la carta se hace una loca como esta? Para ir a la quinta, entonces seguro que viene a buscarlo. ¡Oh, ojalá que sea él! ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Y qué hace usted ahí? ¿Cómo quién soy? Lola soy. ¿Deme con Arturo? No, no, el señor Arturo no está. Lo estoy esperando. ¿Y a usted qué le importa? ¿Para qué? ¿Sola en la casa esperando a Arturo? ¡Ah, no! Esta sí que no me la banco. Escúcheme, oficial. Hace 2 horas que estoy esperando. Tranquilo, señor. No, tranquilo, tranquilo un cuerno. Mis hijas me están esperando y ni siquiera me puedo comunicar con ellas. Bueno, en cambio tenemos buenas noticias sobre su coche. ¿Apareció? Sí, apareció. Está en el corralón municipal. Lo levantó la grúa por mal estacionamiento. ¿Qué me dice? No, nada, no puede ser, No, está bien. ¿Dónde tengo que ir a buscarlo? Bueno, yo le digo, esta es la dirección, pero no se apure, ¿eh? Porque ya está todo cerrado. Recién el lunes a las 8 se lo van a entregar. ¿Sí va a ser? Adiós. Muy bien, gracias. Muy amable. Perdón, ¿usted es policía? No, soy preso. ¡Ah, miserable! ¿Está Arturo? Señorita, ya le dije que no está. No importa, lo espero. ¿Pero cómo? ¿Ya se van? Y es por las chicas, ¿viste? Están preocupadas porque papá no llega. Claro. ¿Dónde estará?
O mejor dicho, ¿con quién estará? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo con el bolso? Nos vamos, es por las chicas, sí. ¿Viste? Queremos saber qué pasó con papá. No puede ser que todavía no haya venido. ¿Qué? ¿Tu papá? Pero mi amor, no lo conoces a tu papá todavía. Seguramente se debe haber enganchado con alguna minita, ¿eh? Es un frigorífico. No seas ordinaria, querés, sentate. Más te quisiera vos que te hubieran invitado a un lugar así. ¿Me invitaste vos? No, a mí me invitó el dueño, querida. Hablando de todo un poco, che, ¿quién es el dueño? Ah, es un amigo de don Arturo, el señor Teo, escritor de novela. No me vas a decir que es el que escribe la novela que yo miro por la tele porque me caigo redonda acá. Si serás bruta, novelas de leer. Hola, chicas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Permiso? No, por favor. Sí. ¿Qué se van a servir? No sé. ¿Podría ser un café? Sí, cómo no. ¿Vos qué querés, nena? Un vermucito con ingredientes. Bueno. O sea, qué gracia que aprovechás, ¿no? No seas papelonera. Perdón, entonces, ¿qué les traigo? Dos vermuces. Bueno, permiso. ¿Estás quedando con esa cara de tarada, che? Mirta, yo nunca vine a un lugar de estos, ¿no? Che, Mirta, ¿qué? ¿No habría que haber pedido algo para leer también? Hello, Mary. Te presento a un gomía. Rodolfo. Hola, Mari. Rodolfo, la amiga de la Mari. Hola. Mirta. ¿Cómo lo alegran? Mira vos, qué casualidad. A mí me dicen Lando, como Busanca. Sí, y los dos iguales de fino. Lo único que me faltaba, perdí las llaves. ¿Qué está haciendo? No, nada, gente. Esta es mi casa. Lo que pasa es que perdí las llaves. ¿Y por qué no tocó el timbre? Porque no hay nadie. Los documentos, por favor. Los dejé en la guantera del coche. Vaya a buscarlos. Lo que pasa es que el coche me lo llevó la grúa. Mire, coincidencia. Yo ahora me lo voy a llevar a usted. No, pero escúcheme, agente. Por favor, ¿me acompaña a seccionar? Bueno, pero espero que me traten mejor que en la otra, ¿eh? Ah, reincidente. Pero escúcheme, agente, yo le aseguro que vivo con mis tres nenas. Por favor, acompáñeme. Pero... ¡Arturo! ¿Qué pasa, Arturo? No, nada. Hubo un malentendido. Creciditas las nenas, ¿eh? Pero mira que bueno, no hay ni una. Sí, vos porque no miras el piso. A ver. ¿Qué hace? Y hace la prueba de Mané. Y yo. Y hacer la prueba del coco, a ver si tenés algo adentro. Usted tiene la idea fija. ¿No hace un poquito demasiado calor acá? ¿Por qué no nos vamos por Palermo a dar una vuelta con la camioneta? ¡Ay, qué buena idea! ¿No? Bueno,
Piénsenlo, muñecas. Nosotros nos vamos al baño a peinarnos. Sí, sabe que tengo mucha ganas de mandarme una buena peinada. ¿Y el viernes dónde queda? Por allá, ¿eh? ¡Qué ordinario, che! ¡Qué ordinario! Yo me voy. ¿Qué haces? No, no, ¿dónde vas? Me voy, porque yo no soporto tanta ignorancia, ¿entendés? Dime una cosa, no, no te puedes decir acá quién garpa. ¡Qué bruta! No se dice quién garpa, se dice quién se pone. Yo te voy a dar la tarjeta. Toma la tarjeta de invitación de Don Teo. Claro, que si yo fuera vos, me iría conmigo. Sí, ¿y la Mari? Se fue. Viste, yo te dije que también era muy intelectual, ¿eh? Hoy es un día que no tendría que haberme levantado de la cama. ¿Por qué, cielito? ¿Pero qué te parece? Perdí la llave, me secuestraron en el auto, me metieron en cana. Bueno, señor, pero yo le traje las llaves. ¿Y yo te traje tus dólares? Mercedes, ¿pero de dónde sacaste todos estos dólares? De la cuenta de mi madre. Si ella hizo todo este lío, que pague, ¿o no? Bueno, por favor, yo no tenía ningún apuro. Pero yo sí tengo apuro, Arturo. A mí me gustan las cosas claras. Me parece que voy a ir un ratito al toilet. ¿Dónde queda? Ah, caballo, la puertita de esa. Señor, yo voy a preparar café. Te felicito. ¿Por? Por tu ascendiente sobre las mujeres. Las tenés a todas a tus pies. ¿Incluida una tal Mercedes? Ah, no, no. No, señor, conmigo no. A mí me gustan las cuentas claras, pero nada más. Te dejo tu dinero y me voy. Bueno, está bien. Bueno, voy a guardar los dólares y después me voy volando a la quinta. ¿Tenés en qué ir? No, no, si me secuestraron el auto, me voy en micro. Bueno, pero tengo el mío, te acerco si querés. ¿Serías capaz? Mientras no pienses que me tenés a tus pies. Por favor. ¿Me gusta tu casa, que me encanta? Ah, sí, vení, vení, bueno, por favor. Arriba. Sí, arriba. Mire, le saco de papá. Y la cartera de la que escribió la carta. Y anda por aquí cerca, porque los almohadones están calentitos. Señor Arturo, el café... Luis, ¿eras vos? Cariño, ¿puedo usar tu perfume? No me diga que era usted. Me encanta tu producto. Mira, es muy cómodo. En realidad tendría que volver a... Por favor. Pero, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Y vos? ¿Qué haces acá? Que yo tenía razón en pensar mal. Por eso los mandé a la quinta. ¿Pero vos pensás que él planeaba encontrarse con las tres? ¿Vos qué pensás? Y que dos le cayeron de imprevisto y después se le armó el despelote. Me gusta. Eso le pasa por mujeriego. Sí, pero nos quedamos sin saber quién era la de la carta. Y bueno, por lo menos sabemos que alguna de las tres es. Cable de último momento. La medio vedette y Luisa se fueron en el auto con Teo. Y la princesa de Mónaco se fue en el suyo. ¿Y el galán Maduro? Preparando café en la cocina. Té de tilo tendría que tomar. Bueno, ahora el asunto es descubrir quién es la que se quiere casar con él. Las tres, José. Sí, pero ¿cuál mandó la carta? Vos no te preocupes. Yo tengo una muy buena idea para saber quién es su monita. Temprano y ya de vuelta. Eso mismo le pregunto yo. ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que tuve un día que todo me salió como la mona. No me diga, don Arturo. Sí. Usted sabe que a mí también parecemos dos almas mellizas. Gemelas, María, gemelas. Los gemelos no son mellizos. Sí, bueno, pero hay como una diferencia. ¿Qué lo tiro?
¿Quiere que le diga una cosa, don Arturo? Usted es un pan de Dios, hay que decirlo. Pero es muy complicado para el hablar, ¿eh? ¡Qué embole, viejo! Lunes otra vez. Dale, buena onda. Deja de quejarte y ponete a clasificar la correspondencia. ¿Qué clasificar correspondencia? El trompa no está. ¿Para qué querés? ¿Que de temprano ya? Sí, así cuando la necesita está clasificada. Ya salió la chupamera de jefe. ¿Qué decís? No, nada. Uy, mira, correspondencia para vos. A ver qué te dicen. Ramiro, dame esa carta. Ramiro, no seas... ¡Excelente, atrevido! Querida monita. Esto no puede seguir así. Necesito verte para aclarar nuestra relación. Te espero esta noche a las 8 en la barra de Puño y Letra. Tu monito. ¡Ay, qué nervios! Van a ser las 7. Corro a vestirme. Espérame, ¿eh? Sí. Chicas, puedo ir con ustedes, ¿no? Sí, me prometés no arruinar la trampa, porque bastante trabajo me costó imitar la letra de papá, ¿eh? Ay, dale, José, si vos siempre te firmabas los boletines. Ahora, yo quiero que me expliques una cosa, ¿no? ¿Por qué le mandamos la misma carta a las tres? Sos dura, nena, ¿eh? Porque la que va a morder el anzuelo es la monita. Esto y esta también. ¿Esta también? Sí. ¿Hola? Chicas, ¿qué hacen? Paseando. ¿Querés que te atendamos la barra? ¿Se animan? Claro que nos animamos. ¿Vengan? ¡Viene papá! ¡Escóndanse! ¡Qué mala suerte! Tío, tú no nos des chaves. Queremos hacerle una broma a papá. ¿Qué tipo de broma? Filial, tío. Filial. ¡Escóndanse! Hola, tío. Arturito, ¿cómo estás? Bien. Por ahora... ¡Señor Arturo! ¡Qué puntual! ¿Puntual? Arturo, ¿qué haces hasta acá? No pensarás tomar una versión taquigráfica de nuestra cita, ¿no? ¿Cuál cita? La que me diste. ¡Y a mí! Hola, ¿qué tal? Mercedes, no me digas que a vos también te cité. Era tu letra. ¿Me lo vas a negar? Me parece que acá hay dos que sobran. ¡Ja! Miren quién habla. Seguro que la nota se la envió usted misma. Pero ¿por qué no se callan la boca y dejan que el señor se explique, por favor? Bueno, qué despelote. Esto se parece a mi quinta. ¿Qué pasa, Arturito? ¿Algún problema de polleras? No. Córtala, que la mano viene durísima. A ver, ¿me permite la carta, Luisa, sí, por favor? Señor. Aquí la tiene, de su puño y letra. ¿Pero qué está diciendo, Luisa? Esto es una burda imitación de mi firma, como cuando las chicas la imitaban para firmar el boletín. Chicas, vengan para acá. Me parece que es hora de que expliquen su bromita. ¿Pero qué broma? Y decirle a las nenas que te expliquen. Si esto es cosa de ustedes, se arma, ¿eh? Papá, ¿me dejas que te revise el bolsillo, por favor? ¿Qué? ¿Pero qué haces, José? José, ¿qué te pasa? Pero, hoy, ¿qué es esto? Eso es lo que me pregunto yo. Estaba en tu saco. Ah, sí, estaba en el saco del sí. Sí, yo puse esa carta en tu saco. Yo la puse porque quería hacerte una broma, quería hacerte una jodita para... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No les gustan las bromas? No les gustan las bromas. Pero se dan cuenta que son unas chiquilinas. Y ustedes dos peores que la más chica. ¿Viste, papi? Yo le... ¡Usted se calla la boca! ¿Me pueden decir por qué? ¿Pero cómo me hacen una cosa así, ¿Por qué? Nosotras no queríamos que te presionaran, papá. Queríamos saber cuál era. De las tres. Pero resulta que no es ninguna. ¿Y si hubiera sido una, qué? Contéstenme. ¿O yo no tengo derecho a que algún día aparezca alguna mujer tan comprensiva como mamá? ¿O casi tan bueno? Sí, papá, ¿cómo no vas a tener derecho? Perdónanos, papá, por favor. Las perdonamos. Dale, papi. Sí. Perdónanos. Está bien, las perdono. Entonces, cuando vos te pongas de novio, ¿nos vas a pedir una opinión?
Sí, Piojito. ¿Qué te parece? A mí lo que me parece que va a ser mucha responsabilidad. Porque vos te imaginás si te toca una monita como la de la quinta. ¿Qué haces acá vos? ¿Y vos qué pensás? Hola, Lando. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Viene a cobrar? Sí, casualmente, mire, acá le traigo la boleta. Está bien. Fíjese. Sí. Permítame, enseguida voy a buscar el dinero. Pero tranquilo. ¿Y qué pensaste? ¿De qué? De la invitación que te hice el sábado. ¿Vamos esta noche a Palermo? Yo con vos no voy a ir ni a Palermo ni a ninguna parte. Me encanta, porque eso es tan difícil. Dame un beso. ¿Pero qué te ha vuelto loco? Uno solito, por aquí te vení. No. Dame un beso. Cortala, ¿eh? Cortala, no toques, ¿eh? No toques, no seas asqueroso. Asqueroso. María tiene novio. ¡Shh! ¡Cásate! ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué están cuchicheando? María está en problemas, papá. Vamos, vamos. ¡Háblame, soltame, soltame! María, ¿qué pasó? Perdóneme, don Arturo. Acabo de arruinar el postre de la cena que lo tiró.